Si ya tienes un Samsung Gear VR o estás pensando en comprar uno y quieres saber cuáles son las primeras aplicaciones que le tienes que instalar para poder empezar a sacarle provecho, quédate en este video porque te voy a pasar algunas opciones que seguramente te van a gustar y además de todo, son gratuitas. Si eres adicto a las series y a las películas, Netflix es una aplicación que no te puede faltar aquí. Es verdad que Netflix se disfruta muchísimo mejor cuando estás en compañía y abrazado y toda la onda. Sin embargo, también hay momentos en los que estás solo y de pronto quieres ver algo bueno. Además, para que no te sientas solo, la aplicación de Netflix para Gear VR te transporta a una cabaña en las montañas y te pone frente a una super pantalla que es en donde verás las series y las películas. Todo se controla desde el panel táctil del Gear VR y una vez que seleccionas un título, las luces de la cabaña se hacen tenues para que puedas ver mucho mejor la pantalla. De verdad, es como estar en otra habitación. Si te gusta el contenido de terror, Face Your Fears te va a gustar, ya que en este simulador eres un niño que está en su recámara y tienes frente a ti tres diferentes cuentos de terror entre los cuales puedes elegir la historia que quieras. Si no te agradan los payasos, la oscuridad y el suspenso, no te la recomiendo tanto. Pero si te gusta tener descargas de adrenalina, seguramente te va a dar una que otra sorpresa. Oculus 360 Fotos es una de mis aplicaciones favoritas porque es un espacio en el que puedes disfrutar de imágenes en 360 grados con una calidad muy buena. Y es con este tipo de contenido que te das cuenta cómo está cambiando realmente la forma en la que veremos fotografías y videos en el futuro. Con ella puedes visitar algunos lugares históricos o eventos internacionales. Por ejemplo, con todo y que vi fotos y videos de todo tipo de los Juegos Olímpicos Río 2016, el visualizar una galería en 360 grados del evento me dio una perspectiva diferente, una sensación de haber estado en cada una de las competencias y los estadios. Si eres geek de corazón, este simulador de los Vengadores te hará sentir verdaderamente como si estuvieras en una de las escenas de la película. Lamentablemente, esta es muy corta para lo que cualquiera quisiera hacer dentro del mundo de Marvel. Sin embargo, es una probadita muy emocionante de la acción que se vive en las películas. La última aplicación que te quiero recomendar te permite navegar en internet. Una vez que inicias Samsung Internet, tienes frente a ti un panel con diferentes opciones de navegación y tu ventana del navegador de Samsung para que cheques tus redes sociales o busques en la red videos en 360 grados. Hacer las búsquedas es fácil porque no tienes que escribir, todo funciona a través de comandos de voz. Bueno, pues si hay alguna aplicación que ustedes ya han probado y que les gustaría recomendar, o bien hay alguna aplicación que se les ocurre que sería muy padre utilizarla en realidad virtual, la espero aquí en la parte de los comentarios. Yo soy Charlie P y ya saben que si quieren más información de tecnología, nos vemos aquí en paréntesis.com. Si te gustó este video, danos un like y síguenos en Snapchat con el código que aparecerá a continuación.